Buenas tardes, amigos de 3PM. Estamos listos para comenzar con lo mejor del 1, 2 y 3. Excavación en zona de archivos muertos. Del Mazo busca concertación. Peña Nieto, Holding One. Con un poco más de lógica, los eventos recientes en el Poder Legislativo. Morena empoderada asesta dos espectaculares impactos al gobierno estatal. Par de leyes, ICEMIM y laudos laborales que impuso PRI los últimos momentos del Congreso anterior en condiciones de mayoriteo fueron anuladas. Más aún, insiste bancada morenista en obtener información sobre deuda oculta como inversión a recuperar con OHL, hoy Aliática, por 77 mil millones de pesos, que constituiría un crimen financiero de amplias proporciones. El descomunal fraude del circuito exterior. Se pide revisión detallada, cantidades, obras y beneficiados. Empieza a descorrerse el manto de impunidad. Razonable posición de Alfredo del Mazo al no confrontar el nuevo equilibrio de poder que se da en Edomex. Encabezó toma de protesta de alcaldes entrantes con un discurso que llama a respetar ideologías. No tiene muchas alternativas. Día a día, perder la presidencia del país, cargar con un partido en estado vegetativo, quizá irreversible, se hace avasallador. A del Mazo le puede ir bien como político mediador. Enrique Peña Nieto no regresó a la entidad para jugar golf. Su presencia, que no ha sido discreta, le servirá para algún tipo de descanso en un refugio diseñado. Peña Nieto viene para seguir ocupando rol de líder. Encabezar la cadena de mando, sentir protección, disfrutar algún placer mundano y jugar golf. Es Hole in One. Nos vemos el próximo jueves con lo mejor del 1, 2 y 3. A nombre de todo el equipo de 3PM, les deseamos una feliz Navidad.